Hola queridos alumnos, una nueva clase de computación ha comenzado aquí. El profe Brandon quien te habla en esta nueva semana, en este mes, el mes de la primavera. Así que así ha llegado la primavera y bueno, así con ella también los juegos que has estado teniendo en toda la semana. ¿Por qué no aquí en la sala de computación y virtual? Vas a tener también, obviamente, tu juego merecido. Pero antes de llegar a este, tenemos que darle la presentación a Angelo. Adelante, Angelo. Ciao Sergio, come stai, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Bueno, nosotros también, Angelo, estamos muy contentos de estar todos juntos. Es más, mira, te voy a mostrar una cosita por aquí que tengo, aquí el celular, porque tenemos preparado, vamos a jugar hoy netamente con una aplicación que se llama Plato. ¿Pero querías decirle algo a los chicos? ¿Qué andremo a beber en la jornada de hoy, mi profesor y amigo Sergio Brandán? Bueno, sí, que he traído, bárbaro. Esto es justamente lo que te estaba por mostrar ahora, ¿sí? Una aplicación hermosa, es un programa, una aplicación, una red social, todo junto, eso es Plato. Lo podemos descargar de forma completamente gratuita desde la Play Store. Por ejemplo, aquí tenemos Plato, te lo voy a mostrar el icono para que lo veas. Es un icono de color celeste con una carita, aparece un mensaje. Si vos haces un clic aquí, te aparece la pantalla principal. Esta pantalla principal obviamente tiene la posibilidad de mostrarte todas las solicitudes que te van ingresando. Cuando te va ingresando, aquí te lo voy a mostrar la pantalla. Ahí está, se llama así, Plato. Ya lo hemos hablado en las clases anteriores y bueno, obviamente hoy te voy a explicar básicamente pequeños conceptos para que puedas manejar más esta aplicación que está muy buena comparada por ahí con otras como Poco, por ejemplo. Poco es una aplicación muy parecida a Plato, pero tiene muchas características mejores o mejoradas de Plato, entre ellas mucho más cantidad de juegos. Así que después, entre otras cosas, en el trabajo de investigación lo vas a tener que aprender. Bueno, a ver, tenemos entonces nuestra aplicación, la podemos jugar solo con la computadora, la podemos jugar en este caso en el teléfono o online, online con otros amigos. Pero para poder jugarla con otros amigos tenemos que enviar solicitud a estos amigos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, obviamente primero conociendo el ID, o sea el identificador de nuestros alumnos. Para eso vamos a tener que entrar en Plato y vamos a ir a la opción donde dice amigos, aquí arriba. Y acá hay un signito que es el signo más. Hago un clic ahí y ahí escribo directamente el ID de mi contacto. Lo puedo hacer básicamente a través de una invitación de Facebook, en el caso de no conocer el ID de él. Y bueno, le voy y toco directamente, en el caso de que mi amigo esté agendado en mi teléfono, puedo hacerle directamente llegar una solicitud a través de WhatsApp. Bien, en el caso de que vos quieras, por ejemplo, crear grupos. ¿Por qué crearías grupos? Porque cuando vos estás aceptando las solicitudes que te van llegando, por ejemplo, en tu pantalla de inicio, vas aceptando un montón de personas, montones de miembros de esta comunidad de Plato, va a llegar un momento que va a estar completamente, hasta por ahí decirlo, desorganizado. Entonces, para ahí estaría bueno que vos puedas crear grupos y dentro de cada uno de estos grupos a seleccionar a estas personas e ir metiéndolas, por ejemplo, al grupo de amigos, compañeros de escuela y demás, ¿sí? Bueno, básicamente eso sería Plato, una red social en donde podamos jugar con muchísimos juegos, con muchísimas personas en forma multijugador, ¿ok? Bien, vamos al cuestionario a ver qué nos dice. Fíjate, acá tenemos ejemplo de un ID, de un Product ID, de un identificador, por ejemplo, que siempre está compuesto con letras y con números, ¿sí? Algunos de los juegos en referencia. Una barrita abajo que te dice, por ejemplo, para qué, cómo utilizar el juego. Pero eso va a ser tema seguramente de otro video más adelante. Bien, vamos a las actividades. La primera que te dice, bueno, que tenés que ver el video con mucha atención para poder responder estas preguntas. La primera de ellas dice, ¿en qué año se creó Plato?
Una pequeña historia, un pequeño trabajo de investigación vas a tener que hacer a través de internet y bueno, obviamente poner, bueno, quién lo creó, dónde se creó, pero generalmente el año para saber si la aplicación es nueva, más o menos ahí actual o es una aplicación vieja. Eso lo vamos a averiguar todos juntos. Después la número 2 dice qué diferencias hay entre las aplicaciones de plato y la de popcorn. Recién te había explicado alguna de ellas, vos podés averiguar algunas más. La número 3 dice, indica en la carpeta los pasos a seguir para crear un grupo, ¿sí? Y bueno, describe para qué se utiliza esta opción. Bueno, también te lo hemos contado en este video. Cuarta y última, ¿cómo se envía la solicitud a un miembro o a un grupo de plato? También lo hemos visto. Hemos visto básicamente todo, así que sería cuestión que repases el video y puedas contestar. Así que bueno, hasta ahí llegamos con el cuestionario. Ahora vamos a la presentación del juego de esta semana, por favor. Questo è il gioco della settimana, questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivata l'ora di giocare, spero vi piaccia. Bueno, aquí entramos entonces en el juego. Recordá que el reloj no cuenta, el reloj no juega para la diferencia. Bueno, dale, empezamos a la cuenta de 3, 1, 2, 3, ya encontré una. A ver, a ver, a ver qué más tenemos por aquí. Encontré otra. ¿Y qué más, qué más, qué más, qué más? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, seguramente, como siempre, ya me has ganado. Así que bueno, será entonces hasta la próxima. Ya que se terminó el juego, se termina también la clase. Un gusto. Que tengan una bonita semana. Y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima clase. Nos despedimos, Angelo. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao, mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Será hasta la clase que viene, si Dios quiere, entonces. Ciao ciao.